Amigos, continuamos con más de nuestro espacio Generaciones del Folclor. En esta ocasión estamos con un buen amigo, Cheo Tobar. Cheo, ¿cómo estás? Bienvenido a Generaciones del Folclor. Gracias, amigo. Gracias por la invitación. También doy gracias a mi pueblo, a mi patria, a Venezuela, que está viendo este programa. Qué bueno, qué bueno. Y contento de una vez compartir por primera vez contigo aquí en este programa. Siempre vamos a estar a tu orden, a tu disposición, porque este programa ha sido diseñado para mostrar los talentos a nuestro país, a nuestra familia venezolana que está tan empáticamente ligada con el folclor llanero. Cheo, a través de Generaciones del Folclor y de Color TV, consideramos que el manejo de nuestro folclor es una de las principales herramientas para la formación ciudadana. Y mostramos nuestros talentos porque comúnmente el país está lleno de talento y no tienen oportunidad. Nosotros se las brindamos, democratizamos y damos una participación total, abierta y activa para que gente como tú, con ese gran talento, se muestren y puedan ser apreciados por nuestra familia venezolana. Es por eso que quiero felicitarte, amigo, porque es muy poco los programas que dan este apoyo. Y de antemano te deseo el éxito, bendiciones del cielo. Gracias, muy amable. Es lo que necesitamos, el apoyo de ustedes y de nuestra gente dentro de Venezuela linda. Que ¿dónde naciste, Che? Yo nací en Altagracia, Orituco, pero... Guariqueño, cantador. Soy actualmente vivo en Cagua, Estado Aragua. En la piedra de Amolá Veguero. Así dice. Así ser. Decimos nosotros los vegueros. Yo soy apureño, de un pueblo llamado Arichuna, un poquito más allá. Nací en la costa de un caño llamado Arichunita. Y aquí estoy, en Maracay, escuchando y deseando ver ese talento inmenso. Dime qué tienes ahí en el saco para brindarle a esa gente que nos está viendo. Bueno, este es un tema de mi pluma, de mi letra. Se llama Venezuela, patria mía. Se lo digo con todo el cariño para ti, Venezuela. Disfrútenla. Cortado. Un 23 de febrero del año 78,
cantaré con el verso improvisado. Como admiro la belleza de marinas y portuguesas cuando está en pleno trabajo el llanero amansador como un toro amado. El que persevera vence lo que piensa su mente, nunca lo deje guardado. Habrá muchos envidiosos, finalmente es gracioso cuando la meta ha llegado. Para tener hay que luchar, secreto no es desmayar, nunca miren hacia abajo, mantenga su frente en alto, pase lo que haya pasado. Me espera el sitio de honor, llegaré hasta la cima, el momento me ha llegado, figurar entre los grandes, yo siempre lo había soñado. Amigos, continuamos disfrutando del talento de Cheo Tovar. Ya nos brindó esa primera oportunidad y ahora tenemos mucho más con él. Sin embargo, ya estamos en el final de este espacio. Un poco triste porque tenemos que despedirnos de ustedes, pero muy contentos porque hemos trabajado con todo amor y con todo cariño para el agrado de toda la familia venezolana. Bueno, y aquí tengo a Araguato Viejo, que vino de San Rafael ya haciendo reverencias. ¿A quién ya, le haces tus reverencias? Al público. Y ya yo que llegué, porque la semana pasada usted tenía un viejo teruleco que temblaba más raro. ¿Cómo es que se llamaba el tipo? Ese viejo se llamaba Gapito porque los mandé para el cielo. Definitivamente. Tía, primo. A los que no vieron ese programa, les comento que la semana pasada estuvimos en Carabobo, allá señor, cerca de Campo Carabobo, y a Araguato Viejo le salió un competidor. Mira, Araguato se puso, pero tan furioso. Bueno, no quiero ni contarle lo que le hizo al pobre viejito. No vio que le quité el saco y andaba repartiendo los plátanos que tenía en el Oye, saco. Oye, pobrecito. Es que no mandó salido a meterse en mi programa. Pues. Bueno, pero hay que ser democrático, hay que darle participación. Sí, yo soy democrático, gente, pero no soy bobo porque después me quita mi arepa. Nadie te va a quitar lo tuyo, Araguato. Bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a echarle una saludada a nuestra gente querida, Xiomarita. Mi amor, Xiomarita, con todo respeto me quito el sombrero para ti y haré lo que tú me pidas, mi cielo, por ser la más bella del mundo. También para mi amiga Benil de Coronado, que es otra belleza, porque todas las mujeres que me llaman son bellas, don Julio. Bueno, y hoy estamos rodeados de mujeres bellas. Y para el próximo programa que vamos a venir, van a venir unas mujeres lindas. Hay una que se llama Rosesti Rodríguez, que me dijo, tú tendrás que sacar la licencia para manejar esta gandola. Yo, y le saqué un título y le embromé. No es una que se la pasaba tomando chicha Félix. Esa tomaba chicha Félix, hecho unas alturas de chicha Félix. Y una que llama la Misa Silva, que dice la Llova de los Cantares. Será la Llova Mixa Silva, y que la Llova de los Cantares era la Llova de Chicha Félix, porque se echó unas alturas de chicha, primo. ¿Y qué le creció tomando chicha Félix a esas mujeres? Bueno, dos buenas razones para tomar chicha Félix, porque se tomó la andina y se tomó la de arroz. ¿Y por qué no las llamamos para verla de una vez? No, vamos a dejarla para otro programa. Ok, está bien. Bueno, nos vamos a despedir, ¿verdad? Nos vamos a ir. ¿Despedir? Ah, nos vamos a despedir. ¿Será que me despido con lo que usted, con lo poco que usted me enseñó? Vamos a darte una oportunidad. Bueno, lúcete. Vamos a despedirnos maravillosamente. Gracias a todos y cada uno de ustedes por ese hermoso apoyo. También vamos a saludar a nuestro amigo Juan Carlos Villanueva al pie del cañón, con tremenda sintonía a través de Color TV con Visión Social. Y nos vemos el próximo fin de semana. ¿Y por aquí? Y por allá, y por acá, y por allá. Pero se te olvidó anunciar que Cheo Tovar viene a despedirse musical con un tema que se llama La Piedra Azul, algo parecido. No, primo, usted está más equivocado que vos. Me hizo hablar feo. ¿Cómo es? Añoranza de Piedras Azules. Vamos a disfrutar. Araguato se le sale de vez en cuando, ¿no? Pero disfruten ustedes ese tema. Nos vemos el próximo fin de semana. Cheo Tovar. Vía los llanos cerquita de Cantagallo, ellos se miran vacas lebruna formándose montón. Y son arriadas por un caballo apaluso, en la finca en los cantones se ve el trabajo del peón. Piedras Azules, un acto de añoranza, donde se ve la elegancia del canto de un marañón.
Don Tomás dice que el agua es su vida, porque en ella están reflejadas tantas horas de labor. Es un ejemplo de hacer imposible alcanzable, además de ser buen padre, para mí es un gran señor. Piedras Azules, un acto de añoranza, donde han pasado su infancia sus cuatro hijos varones. Señora Natalis Pérez, señor Guillermo Solórzano, señor Rafael Tobar, son parte de la vida del acto Piedras Azules. Así lo dice don Tomás Hernández. Amaneceres con trinar de pajaritos, se ven bandadas de garzas a la orilla del tapón. Laguna Grande, los gallitos laguneros, el canto de Algarabán, sienten también su emoción. Caballo Ruano al lado de Caramelo, también anda con Checoco, se observa su relinchar. Eso sí es llano, un paraíso soñado, donde ha metido su mano nuestro Padre Celestial. Piedras Azules, tú eres la maravilla, te adorna la siempre viva, nunca te voy a olvidar. Una princesa que le ha alegrado la vida, es usted, señora Marixa, la esposa de Don